Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya más o menos hemos dejado un tiempo prudencial para que la gente se vaya conectando y admitiendo. Ya somos más de 200 personas conectadas. Y antes de nada, quiero dar las gracias a todos por asistir a este curso, a esta charla que nos va a impartir Manolo y hacer un hueco en esta tarde de miércoles, porque creo que el curso, o la charla, va a valer la pena para todos nosotros. Me presento, me llamo Edgar Martorell. Soy economista por el Colegio de Economistas de Alicante y también soy miembro de la Comisión de Jóvenes Economistas del Consejo General de Economistas de España, que somos los cuales hemos organizado este tipo de iniciativas. Os quería hacer una pequeña introducción de lo que es esta comisión, que está formada principalmente por jóvenes economistas menores de 40 años de los colegios de economistas. Actualmente somos 11-12 miembros. El presidente Samuel Cruz, lo tenemos aquí conectado, que además es el decano del Colegio de Titulares Mercantiles de Tenerife, el decano más joven de la historia, algo de lo que él se siente muy orgulloso. Y nada, esta comisión, para todos los que sois economistas o vais a serlo o tenéis inquietudes, pues nace por la problemática de la colegiación joven dentro de nuestro colectivo y porque también es necesario profundizar sobre, digamos, el papel y la implicación de los jóvenes economistas dentro de nuestra organización colegial. Y yo creo que también es importante acercar a los más jóvenes al colegio y crear pues, una red de profesionales donde poder compartir todas nuestras inquietudes dentro de la profesión. Dicho esto, quiero presentaros al ponente de hoy y a la persona que nos va a impartir el curso, que, bueno, como él bien dice y luego lo dirá, no es un curso como tal, porque va a durar solamente una hora, pero bueno, yo creo que nos va a dar unas pinceladas sobre el tema en cuestión. Él es Manolo Ramón Ramón, abogado, economista y es formador en Business Intelligence. Lleva más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios profesionales, desarrollando funciones de dirección en un grupo asesor multidisciplinar y sus áreas principales durante todos estos años, pues es lo típico, el fiscal laboral, mercantil, contable, auditoría, consultoría de negocio, etc. Además de abogado y economista, pues posee varios posgrados. Algunos de ellos pueden ser el Máster de Asesoría de Empresas por el CEF de Madrid, el Máster de Asesoría Fiscal, Curso Superior de Asesoría Laboral y Máster en Dirección Financiera por Fundesema Alicante y también un Curso Superior en Gestión de Calidad por la Escuela de Negocios ENAE en Murcia. Desde el año 2018 ha orientado toda su profesión hacia la analítica avanzada del negocio, especializándose en lo que nos va a hablar hoy, sobre todo en tecnologías pues, como el Power Automate y Power Apps, y por supuesto Microsoft Power BI. Además, él es profesor de expresiones de análisis de datos DAX en el programa superior Data Strategic de la Universidad de Alicante y también imparte un curso de gestión de calendarios en inteligencia temporal con DAX y el curso de DAX avanzado, Los secretos del cálculo. También, aparte de toda su dilatada experiencia, Hola, Begoña o Isabel, Begoña, ¿no? fue speaker en el Festival de Inteligencia Artificial Aplicada a Negocios, FIAN 2021, con caso práctico de Vale. inteligencia artificial para la predicción de insolvencia y quiebra empresarial. Es miembro, además, de la Junta Directiva de Red Digital en el Consejo General de Economistas de España y pertenece también al Colegio de Economistas de Alicante. Sí, claro. Y Sí, bueno, perdona, pues ahora tiene yo mucha entiendo que ya vas más. sabiendo, entonces. A ver, que se escucha alguien por ahí. Bueno, y tiene mucha más experiencia que yo creo que para hoy ya lo tenemos bien. Bien. Entonces, Manolo, cuando quieras, puedes Bien. empezar y la Pues pantalla. nada. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación de jóvenes economistas de estar aquí con vosotros para hablar de algo que realmente me apasiona, que no solo es la herramienta en sí, ¿no? Sino es quizás el cambio de paradigma que está habiendo también sobre estas nuevas profesiones y las oportunidades que surgen para economistas como nosotros o futuros economistas, ¿no? Gracias por la presentación. Creo que me he visto cada vez que hablabas un año más y otro y otro y otro. Digo, uy, se nota que ya son años los que llevo. Y bueno, para mí, como digo, es un placer que estemos aquí más de 200 personas
en este momento, nada más que demuestra pues la que existe pues el poder que está teniendo de penetración en el mercado que tiene esta herramienta Power BI, porque es realmente útil, ¿eh? Y bueno, yo creo que es una herramienta pensada para todos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, si me lo permitís, voy a presentar unas diapositivas, ¿vale? Ya tendré aquí. A ver. Configurar. No sé si así se ve bien, Edgar. Se ve perfecto, Manolo. Sí, vale. Por mi parte lo veo bien. Por más falta que contestemos todos y lo vemos bien, yo creo que es. Sí, vale. Pues nada, lo dicho. Pues la idea es que en esta breve charla, ponencia, curso, como se ha llamado, pues voy a intentar introducir. Bueno, en cuanto a mi presentación, casi que ya no tiene sentido porque Edgar lo ha hecho sobradamente y con mucho mérito. Lo ha hecho bastante bien, mucho más de lo que yo pretendía. Sí que os puedo decir, bueno, que a mí siempre me gusta decir que, como habéis visto, he hecho muchos cursos. Entonces, yo jamás me considero como un profesor o tal, sino yo me considero un alumno más, siempre, ¿no? Entonces, siempre que he hecho cualquier formación, siempre me gusta poder, cuando pues, un profesor te da la posibilidad de que puedas contactar con él o demás. Y entonces, os pongo aquí los datos de contacto que luego repetiré en la diapositiva final, ¿vale? Hacer mención sobre todo, ya que estamos aquí y que es igual que la Comisión de Jóvenes acaba de nacer, pues yo también formo parte en el Consejo de Economistas de la Comisión de Red Digital, el Consejo Directivo, que es una comisión que marida muy bien con esta Comisión de Jóvenes Economistas porque tiene esta función casi de, como yo le llamo, revolución economista, ¿no? Tenemos que intentar llevar nuevas, todo lo nuevo que va surgiendo con respecto a nuestra profesión, y creo que debemos de ser los abanderados sobre esto. A ver, ¿cómo pasó aquí? Con el ratón. Bueno, partes de la ponencia. Mira, yo lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿vale?, de lo que creo que está suponiendo para mí, que llevo viviendo este cambio pues ya pues desde el año 2018, pues el haber cogido este camino, ¿no? Como ha dicho Edgar, yo vengo de una profesión en la que estaba totalmente apalancado en los servicios más clásicos, ¿no?, del asesoramiento legal y financiero. Y bueno, entonces a esto es a lo que yo le llamo esa evolución hacia el economista digital o revolución hacia el economista digital, ¿vale? Esta revolución que creo que debemos de ir liderando este grupo de jóvenes economistas y nosotros, ¿vale? Y acto seguido pasaré a hablar directamente de Power BI, un poquito medio práctica y luego unos ejemplos para más que nada mostrar qué se puede hacer con la herramienta. Vale. Bueno, pues al final, mire, yo vengo de una asesoría familiar, tradicional, 40 años, y bueno, inicialmente pues hemos hecho este desarrollo y siempre hemos ido, tenía poquitas áreas y siempre fuimos incluyendo cada vez más áreas, pero todas con servicios clásicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me daba cuenta de que al final este era un sector en el que pues había una lucha muy importante, ya una competencia muy a nivel de precios y bueno, fue cuando fui conociendo esta parte del economista digital donde estuve viendo unas nuevas oportunidades. Con esto no quiero decir que no existan oportunidades dentro de los negocios más clásicos, ¿vale? Si bien es cierto que ahora mismo la demanda de profesionales en la parte de con competencias digitales supera a la oferta, ¿no? Y eso no se da en el otro sector. Así es que al final somos lo que elegimos ser y si somos jóvenes economistas tenemos que tomar muchas elecciones todavía en nuestra vida y es un momento de ir planteándolas. Muchas veces uno no se plantea nada más que aquello que conoce y lo bueno es ir pues estando en momentos como este en los que se le da difusión
a ciertas actividades que no son tan tradicionales, pues para ir conociendo y viendo si uno le gusta, ¿no? A ver. Bueno, lo que os estaba diciendo, 20 años trabajando en el mundo de la asesoría, ¿no? Yo al final llegué a una conclusión muy clara. Tenemos un competidor casi imposible de vencer dentro de lo que es la asesoría clásica, que se dedica mucho a gestión de impuestos y demás, ¿no? Ese competidor se llama Hacienda. Hacienda cada vez hace más cosas por nosotros. Sí que es verdad que nos lo hace más fácil en nuestro trabajo a los asesores, pero también se lo da a los clientes más fácil. Y entonces, pues es un servicio que parece que cada vez se va perdiendo el valor. Hay que reinventarlo todo, ¿vale? Que se puede, ¿vale? Enfocarse seguramente a negocios de asesoramiento muy profesional, pero no nos engañemos. Al final estamos en un sector muy maduro, ¿vale? En la cual, pues yo os pongo ahí un tiburoncito ahí, está ya lleno de tiburones y de gente que tiene el mercado bastante tomado y cogido y con empresas ya bastante grandes. Y para los jóvenes economistas quizás es difícil ir dando pasos o abriéndose un hueco, ¿vale? En esa parte. Bueno, ¿qué es lo que intento transmitir, ¿no? Pues que la verdad es que basándonos en nuestros propios conocimientos de negocio y quizás en vez de competir solo entre nosotros, podemos abrirnos hacia nuevos mercados, ¿vale? Mercados en los que seguramente tenemos un encaje perfecto, ¿no? Nada más, quizás tenemos que adquirir unas competencias que a día de hoy no tenemos, ¿vale? Pero vuelvo a decir que siendo jóvenes economistas, esas competencias están por adquirir. Cuando yo empecé, terminé la carrera y yo siempre digo que yo empecé a aprender desde el día que terminé la carrera. Porque en mi primera carrera, digamos que yo lo que hacía era estudiar, que para mí es una diferencia vital entre estudiar y aprender, ¿no? Me faltaba esa motivación, era algo que me ponían delante, tenía que sacar una nota, pero cuando ya encuentras tus motivaciones y empiezas a aprender, ¿vale? Pues empiezas a ver que ciertas competencias son buenas para tu actividad profesional, pues seguramente eso lo conviertes en algo que empieza a ser muy, muy bueno para ti, y la idea es ir formándose. O sea, jamás uno se queda en lo que sale digamos, de la universidad, ¿no? Vale, entonces digo, si queremos ir a nuevos mercados, perfecto. ¿Qué pregunta me hice yo, ¿no? Digo, vale, la economía ha girado hacia la tecnología. ¿Cómo puedo acceder a negocios que impliquen tecnología? Y además, que en los cuales el conocimiento que tengo de negocio me sirva. Yo tenía estas dudas, digo, oye, ni somos informáticos, ni tenemos tiempo, ni sabemos cómo monetizar el servicio. ¿Con quién me asocio? ¿Por dónde empiezo? Siempre tenía esas dudas. No sabía cómo entrar en ese mundo tecnológico. Perdón que quite el sonido del móvil. Y no sabía cómo entrar en ese mercado. Cuando vi el nacimiento de las web, el 2.0, tal, y ves cómo la economía en esa parte va generando tanta riqueza, tanto valor, y yo estaba fuera, decía, oye, ¿cómo puedo entrar? ¿No? ¿Cómo puedo empezar? Y no lo sabía. La verdad es que no lo sabía. Otra de las cosas que pasaba era que al principio era como que estaba un poco asustado, ¿no? Por lo que era. Y digo, ¿y qué hay que hacer en informática? ¿Codificar? Empezar a escribir allí C++, C#, JavaScript, cosas que decía, uy, ¿cómo aprendo yo esto? Eso es muy difícil, ¿no? Y una de las imágenes que siempre me viene es cuando yo hablaba con los informáticos, que tenía ya una personalización en mi despacho, y yo les enseñaba el código contable. Digo, pues el mismo temor que podemos tener nosotros a codificar, lo tienen ellos a nuestro código contable. Al final, nuestro código contable es un código. Nuestro plan general de cuentas es una codificación, que en base a un contexto lo entendemos y lo hemos incorporado perfectamente nosotros. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que estamos muy preparados, tenemos mente muy analista, que ya viene trabajando con código, no exactamente en su lenguaje, en el nuestro,
pero con código. Por lo tanto, estamos muy, muy preparados para adquirir estas competencias, ¿no? Entonces, esta era la pregunta, digo, ¿por qué no vamos a ser capaces los economistas de trabajar con código? Si seguramente lo venimos haciendo antes que ellos, estos informáticos. Bueno, y aquí es donde encontré la fórmula. La fórmula vino aquí. Para mí este concepto, que le llamamos de economista digital, dentro de red digital se comenta mucho, ¿no? Fue cuando encontramos esta tecnología que se le llama low code. Low code significa de bajo código. Entonces, es tecnología donde, digamos, tú no estás escribiendo sentencias muy complicadas, sino que con palabras muy sencillas, sobre todo si tienes un poco de conocimiento de inglés, porque lógicamente sí está todo en inglés, con poquito código e incluso el resto con botones, empiezas a manejar una tecnología que antiguamente estaba reservada a los informáticos y ha llegado ese momento. Esa tecnología se llama tecnología low code, que además está especialmente orientada al autoservicio. El autoservicio, yo te lo comparo con la ofimática. Al final, Word o Excel son puro código, pero nosotros no lo vemos, solo vemos la interfaz, ¿vale? Entonces, lo mismo con estas tres tecnologías, con Power BI, con Power Apps y con Power Automate. Habrán otras, yo estoy hablando de las que trabajo personalmente, ¿vale? Pero bueno, esta es la tendencia. La tendencia es a sacar herramientas de bajo código, ¿vale? Entonces, con estas herramientas como Power BI, pues resulta que trabajamos y hacemos cuadros de mando, financieros, recursos humanos, ventas, prescripción de proyectos. Hemos hecho web scraping, que es extraer datos de la web. Pero es que también trabajamos con Power Apps y creamos aplicaciones. Por ejemplo, hemos hecho una aplicación pues a una empresa ahora, hace poco para el control de accesos que tienen a la empresa. Otro que quiere controlar, es una empresa de construcción y quiere controlar las horas que echan en la obra sus trabajadores. Todo eso lo estamos haciendo nosotros en mi empresa. ¿Y cómo? Con tecnologías de muy bajo código. Y además, ¿por qué no lo dan a nosotros y no se lo dan a informáticos? Resulta que estas tecnologías, aparte de ser de bajo código, muchas de las funciones que a veces se tardan meses en hacer como una aplicación que es para que te sirva para Android, para iPhone, para Windows, para tal, todo ese entorno que se le debe dar, por ejemplo con Power Apps, en un segundo está hecho. Tú le das a crear y ya se crea y es válida para todos estos entornos. Automate. Os recomiendo mucho esta herramienta, Power Automate. Aquí realizamos tareas de robotización de tareas de escritorio, que se le llaman. Todo lo que hacemos delante de un ordenador, ¿vale? Y lo replicamos, como es abrir nuestro programa de contabilidad, darle a la legalización, sacar los balances trimestrales acumulados, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el diario, abrir luego el Legalia, presentar tal. Bueno, pues todo eso lo estamos robotizando ahora mismo. Entonces, toda esta tecnología, vuelvo a decir, a mí me gusta mucho mencionarlo porque creo que todas las personas que estamos aquí vamos a ser capaces de generar propuestas de valor añadido con esta tecnología. Además, unas más que otras, la curva de aprendizaje en este Pareto 80-20, con el 20% del esfuerzo vas a tener 80% de resultados y es muy importante al menos adquirir esas pequeñas competencias. Bueno, si estamos en jóvenes economistas, algo que quería destacar, bueno, pues que en la actualidad existen grandes oportunidades en las que la juventud se convierte en una ventaja competitiva. Estamos hablando de que hay dificultades de acceso al mercado laboral para los jóvenes. Y yo, sin embargo, veo que los jóvenes que tienen estas competencias tienen una ventaja competitiva con respecto a las personas que llevan más años en las empresas. De hecho, los estoy viendo crecer porque los formo en la Universidad, por ejemplo, de Alicante y veo cómo acceden a puestos de trabajo de analista de datos y al año siguiente de analista jefe y demás. Y pasan a estadios en los cuales tienen gente a su responsabilidad en 1, 2 o 3 años como mucho. Esto seguramente dentro de servicios legales, auditoría o demás, te va a costar mucho más. Entonces aquí os he puesto algunas de las profesiones
que ya las conoceréis vosotros, Fintech, Social Media Manager, Scrum Master, Inteligencia Artificial, muy, muy importante. Para mí la próxima revolución que va a existir es la de la Inteligencia Artificial. Bueno, se está dando ya, pero todavía le queda mucho por recorrer. Business Intelligence, que es lo que vengo a hablar hoy, Blockchain o SEO y SEM. Bueno, pues al final lo que te animo es a esto, a transformarte digitalmente. Yo te digo, sé valiente y anímate a explorar nuevos caminos y verás el salto profesional que vas a dar. Este es el mensaje que quisiera transmitir. Os prometo que yo salté hace unos años y se ha invertido todo en mi vida. Incluso la captación de clientes. Yo antes vendía la asesoría, ¿no? Y luego vendía productos relacionados que tenía, pues yo qué sé, la aseguradora, auditoría, esto. Ahora me pasa al revés. Directamente me contactan por el Business Intelligence y luego, además, es cuando les vendo la asesoría, ¿vale? O sea, he invertido la fórmula. Y además, la diferencia es que ahora no tengo que ir yo, sino que viene la gente a solicitar, pues oye, que es el implante en cuadros de mando y demás. Porque ya os digo que hay mercado para, aunque nos pusiéramos los 200 mañana a trabajar en esto, hay mercado para todos. Porque hay muchas tecnologías que podemos abordar. Bueno, y ahora pues es el momento de empezar. Ya hemos hablado un poco de esta revolución economista, que le llamo yo, y ahora es el momento de empezar a hablar de Power BI. Sobre todo te diría, me tomo un poquito. Si trabajas mucho con Excel, Power BI es la herramienta adecuada para ti. Siempre seguirás haciendo cosas en Excel, porque la flexibilidad que tiene Excel es insuperable. Sin embargo, la capacidad de automatización que tenemos con Power BI es realmente espectacular. Yo antes me pasaba, llevaba consultoría de negocio, preparaba consejos y siempre estaba preparando el informe en Excel que teníamos que ver en el consejo. Y mi trabajo era ese, preparar el informe en Excel del consejo. Casi me sentaba con ellos y casi empezaba a analizarlo al mismo tiempo, casi. Entonces, desde que... Y además, esta fue la causa del por qué empecé yo a estudiar Power BI. Desde que empecé a trabajar con Power BI, conseguí modelar, que es como se llama, el flujo de datos. Y ya los datos, siempre el informe está preparado. ¿Vale? Entonces, hay un trabajo muy grande inicial, pero luego ya jamás tienes que preparar ese consejo. Lo preparas al contrario, a nivel de asesoramiento, a nivel de analítica, a nivel de intentar aportar valor. No a nivel de estar escribiendo un informe en Excel. Y bueno, entiendo que muchos estaréis en esta situación, sobre todo que trabajaréis con Excel la mayoría, y de verdad que Power BI es el hermanito mayor que nos ha salido, mayor porque quizás tiene otra dimensión, aunque más grande que Excel no hay nada, es el programa más usado del mundo. Pero bueno, mayor, menor, pero realmente es un programa que marida muy bien con todos los usuarios de Excel. Dentro, además del Business Intelligence, hay otras herramientas como son Tableau o ClickSense, ¿vale? Lo que pasa es que si venís del mundo de Excel, os recomiendo que vayáis a Power BI porque muchas de las cosas que sabéis las podéis extrapolar a esta herramienta. Bueno, al final, pues esto, Power BI, ¿qué es Power BI? Bueno, pues Power BI es una herramienta con la cual se puede realizar todo el proceso que lleva implícito el Business Intelligence. Business Intelligence o inteligencia de negocio en español, que lo que sirve precisamente es para automatizar un sistema de reportes, ¿vale? Automatizar, creación de alertas, creación de guardado de mando, creación, ¿vale? O sea, se hacen informes desde lo más bajo de la cadena, desde el operario hasta el directivo, ¿no? Y cada uno tiene sus distintos tipos de informe. Bueno, eso es el Business Intelligence, ¿vale? Es toda esa tecnología con la cual vamos a poder automatizar esos servicios de reporte.
Bueno, ¿por qué Microsoft Power BI? Pues aquí una consultora independiente, que a esto se le llama el cuadrante de Gartner, y como veis hay cuatro sectores, ¿vale? Donde están los competidores, los líderes, los visionarios y los jugadores de nicho. Bueno, pues con muchísima diferencia, el líder del sector es Microsoft. Estos son datos del 2021 y 2022 puede ser que salga más. Tableau antes era número uno en el 2018. Click era el número uno anteriormente, pero Microsoft entró y ha arrasado con esta herramienta. Por lo tanto, ya sabéis que es la que están demandando en el mercado, ¿no? Si tuvierais que adquirir las competencias, además por precio, ¿vale? Aunque Tableau han bajado y hay licencias al mismo precio que en Power BI, pero la realidad es que Power BI se ha extendido muchísimo más. Muy importante conocer los elementos de Power BI. Pues Power BI tiene, es un ecosistema más grande, ¿vale? Pero en general yo te digo que tienes tres partes. La parte de Power BI Desktop, que es gratuita, ¿vale? La parte de Power BI Servicio, que tiene una parte gratuita también, pero en general es donde, bueno, Power BI Desktop es donde se realiza el proceso de ETL, que os lo voy a enseñar ahora, el modelado y el cálculo de medidas. Y después en el servicio es para compartir los informes, ¿vale? Ahí hay distintas licencias, Pro, Premium y demás, eso lo podéis buscar. Y luego tenemos el Power BI Mobile, que es para consumir los informes en el móvil, que eso a nivel directivo les encanta. Bueno, pues si hablamos de un proceso de ETL y queremos ver cómo lo cubre Power BI, este sería el flujo, ¿no? Primero tenemos unos datos, ¿vale? Aquí arriba le llamo dato, procesamiento de datos, modelado, visualización y compartir. Y cada uno de... Power BI tiene distintas herramientas. La primera es esta, que se llama Power Query, que sirve para esta parte de trabajar con el data y procesar datos, que son estos iconos que hay aquí, y veis que tengo un origen de datos, que pueden ser cientos, hay cientos de conectores, Excel, SQL, MySQL, Oracle, Azure, lo que se te ocurra, Facebook, Google, hay cientos y cientos de conectores, que eso es lo que más ha hecho triunfar a Power BI, porque tú tienes una herramienta y seguramente vas a poder conectar tus datos a Power BI, ¿vale? Excepto sea muy antigua, pero aún así con servicios de ODBC o demás. Después de la parte de ETL, que esta parte os quiero decir que cuando trabajas en proyectos prácticos siempre se dice que el 80% del tiempo lo dedicas a la ETL, que es E de extraer datos, transformar datos y load de cargar datos, ¿vale? Primero traes los datos conforme los tienes de tu programa de contabilidad, por ejemplo. Luego ves que, pues no sé, pues hay que rellenar unas fechas, hay que poner esto en formato moneda y haces unas transformaciones y cuando ya lo tienes bien para realizar un informe, lo cargas. Después viene la parte del modelado. Os he puesto una estrella porque realmente aquí lo que hay que modelar es algo que se llama modelo en estrella. Modelo en estrella, no vamos a entrar en detalles, pero que os quede. Luego está la parte de visualizaciones, que en muchos sitios, yo voy a empresas, por ejemplo, doy formaciones en grandes empresas, donde realmente los usuarios solo tocan la parte de visualizaciones. Quiere decir, los datos ya se los dan, ellos no tienen acceso a cambiar esos datos de origen, solo se conectan a los datos que le han dado y ellos van preparando esos visuales y haciendo a lo mejor una medida o la piden al departamento de IT, ¿vale? En empresas más pequeñas todo se confunde y lo hacemos todo en conjunto, ¿vale? Y esa es la parte que tiene, otra parte que tiene el desktop, que se llama, ¿vale? Y entonces ahí es donde creamos los informes y los cuadros de mando. Y luego la parte del servicio, ¿vale? Donde tenemos para compartir y lo que es la distribución de... Vale, pues pasamos a la demo. Yo la demo, lo que he pensado, a ver, deja finalizar la presentación, ¿no? Vale. Lo que he pensado es lo siguiente. Os voy a mostrar, ya que quizás algunos no tengáis todavía, habíais tenido contacto con la herramienta, ¿vale? Esto es Power BI. Esto es Power BI. Cuando se abre, aquí hay un informe, ¿vale? Lógicamente hay que descargar el programa, tal. Bueno, está la interfaz que se abre, ¿vale? Y Power BI tiene dos partes, esta que se conoce, la parte del desktop, ¿vale? Y la otra, que es
aquí le das a transformar datos, donde se hace el proceso de ETL, que hemos dicho que era el primero. Cuando le das este proceso de ETL, tienes lo que se llama Power Query. En Power Query lo que se hace es, oye, mira, yo tengo una ruta donde aquí tengo un diario de una empresa del año 2019, el diario de esa empresa 1 del año 2020, el diario, vale, entonces, en base a estas rutas, que las tengo aquí en mi ordenador en este caso, pero podrían ser cualquier otro tipo de conexión, ¿vale? Yo pues empiezo a cargar datos y bueno, pues aquí veo, pues mira, pues tengo este asiento, este en concreto he puesto este ejemplo para hablar un ejemplo contable que normalmente los economistas lo conocemos, ¿no? Y aquí se hacen todo lo que son las transformaciones. Mira, todo lo que veis aquí es desde que me llegan los datos, todas las funciones que he estado haciendo para convertir esto, quien haya visto en Excel las macros, viene a ser algo así, ¿vale? Donde hay un conjunto de pasos y este es el último, donde ya está la tabla como yo quiero, ¿vale? A estas tablas yo le llamo auxiliares, parámetros, ¿vale? Y estas son las tablas que al final voy a cargar. Pues yo tengo la tabla diario, que lo he refundido todo en uno, he puesto las dos empresas y todos los años en uno solo para tener un único diario. La tabla subcuentas. Y, por ejemplo, para este ejemplo sencillito, balance de situación, pérdidas y ganancias, empresa y, bueno, hay una que se llama medidas. Vale. Una vez que tengo esto, no hay cambios, ¿vale? Vengo aquí y aquí es donde se hace. Si alguno ha estudiado Access, recordará esto de las relaciones, ¿no? Entonces, aquí están las tablas. Aquí están las tablas que hemos hablado antes. Yo he dicho, oye, hay unas tablas auxiliares y estas son las que cargo. Voy a cargar el diario, las empresas, la subcuenta, balance de situación, la fecha y la PIG. Todas están alrededor, como veis, alrededor de esta que se llama diario. En el Business Intelligence, a esto se le llama modelo dimensional, donde hay una tabla en el centro donde están los hechos. Y si alguno ha trabajado con un ERP o algo así, estas son las dimensiones. Las dimensiones son aquellos campos por los que yo le quiero preguntar algo. Quiere decir, oye, yo quiero ver el diario por empresa, o quiero ver la PIG, o quiero ver el diario del mes tal, ¿vale? Y entonces ahí es como vamos construyendo. Entonces esta sería la parte que se llama de relaciones, ¿ok? Aparte, luego hay otra vista, formato tabla, donde, mira, yo aquí tengo precargada una estructura de balance, ¿vale? Luego tengo una para las fechas, mira, aquí podéis ver también lo que es dentro del modelado, se llama tax, ¿vale? Y esto es donde empieza a aparecer el miedo, ¿no? Y dices, oye, es que esto ya es algo más complicado, ¿vale? En concreto, esta fórmula, está en todos los sitios de internet, la puedes copiar y pegar, que es construirte una tabla de fechas, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que las tendrás que aprender y otras que directamente buscando en Google también vas a sacarte la papeleta. Y no hace falta estar siempre haciendo estas fórmulas. Ahora, yo siempre digo, y aquí es cuando pongo el ejemplo, ¿somos capaces de hacer esto? Sí. Yo os digo que yo soy profesor de DAX. Yo soy profesor de DAX. ¿Y por qué? Voy a decir una cosa que queda feo. Creo que soy buen profesor de DAX. ¿Pero por qué? Porque tenemos una mentalidad analítica y por lo tanto creo que vosotros también vais a ser capaces de aprender DAX. Todo el que tenga una mentalidad analítica, porque al final esto tiene su contexto, su lógica, y cuando entiendes la lógica es mucho más fácil de lo que parece. Ahora mismo puede que asuste, ¿vale? Bueno, y tengo las otras tablas que he cargado. En base a las tablas que he cargado, bueno, pues yo ya me voy y me he creado aquí, esto ya está preconfigurado, como os he dicho, os voy más que nada a mostrar, ¿vale? Y yo, pues bueno, pues tendría, por ejemplo, una cuenta de pérdidas y ganancias, donde yo pues puedo contraer todo el nivel, lo puedo ver a este nivel, o al siguiente, perdona, que se va a ver un poquito mejor, contraer a todo el nivel. ¿Vale? Esta es la estructura clásica de una cuenta de pérdidas y ganancias, el importe de la cifra de negocios, la variación de existencia, todo esto son, lo he trabajado antes con la ETL y el modelado, yo ya lo he dejado para que sea muy sencillo el generar una PIG, el generar un balance de situación, un estado de flujo de efectivo y todas las herramientas que tenemos para nuestra analítica financiera. Pues, no os he dicho, pero los ejemplos que os voy a mostrar son de dos tipos. El primero de ellos, pues bueno, esto más que un ejemplo, es para que veáis la herramienta,
¿vale? Luego os voy a enseñar un cuadro de mando ya más profesional. Por ahora estos solo son pues de un curso que tengo yo y cómo lo cargo para que se aprenda a construir todo esto, ¿no? Pero para que veáis exactamente pues las partes que tiene Power BI. Y ahora veremos lo que son las demos, que veremos una analítica financiera más profesional y una analítica de ventas también más profesional. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Lo bueno que tiene esto es que, y aquí no sé si esto, ahora que pienso, si lo tengo habilitado, si no lo enseñaré en el otro informe. Sí, mira, lo bueno que tiene esto es que tú cuando vas a un consejo, ¿vale? Y dices, oye, es que resulta que estoy un 6,73 por debajo con respecto al año pasado en esto, que lógicamente está todo anonimizado y por lo tanto no se puede ver qué es. Pero tú estás en el consejo y dices, oye, es que no me suena. Vienes y dices, no, pues mira, este es el mayor. Y este es el asiento. Con lo cual, tú vas a poder ir desde lo más agregado, incluso desde esta PIG, hasta al mayor nivel de detalle. Eso en los consejos es, para mí ha supuesto un cambio radical. Porque antiguamente, por muy financiero que te lo supieras, tenías que decir, vale, me lo anoto, lo compruebo y os envío un email y os digo qué era ese apunte. Porque cuando tienes que defender algo, muchas veces no puedes llevar todo en la cabeza. Estamos hablando de empresas, depende del tamaño y de las horas que pases allí. Pero como consultor, si llevas varias y demás, pues es complicado si no te apoyas en estas herramientas. Pues por aquí pues tendría una PIG, un balance también. Ahora os lo enseñaré de todas maneras un poquito más con otro sistema gráfico, ¿vale? Ya esto sería un poquito más, pues una analítica de ventas y bueno. Normalmente lo que se hace es que cuando tú ya tienes todas las visuales hechas, ¿vale? Que me ha faltado enseñaros que algo muy importante es esta parte, donde dice medidas. Y esto es lo que se hace en DAX. En DAX tú vienes y dices, oye, ¿cuál es? ¿Cómo se hace una PIG? Pues mira, es que la PIG será... Y yo le digo, pues mira, me tienes que hacer un cálculo del saldo que haya de las cuentas cuando empiezan por 6 o 7. Y entonces ahí saco una PIG, ¿no? Todas las cuentas, el 7 menos el 6, digamos que sería la PIG. Por eso multiplico luego por menos 1. Y así se hacen todos los cálculos. Pues cuando el margen bruto, resultados y demás, se hacen todo con DAX, ¿vale? Muchas veces es, oye, pues mira, calcúlame la PIG cuando es... en el código este dentro de la cuenta PIG, yo uso el del modelo del registro mercantil, ¿vale? Entonces, bueno, se hacen esos cálculos en DAX, que puede ser un poco aquello que cueste un poquito más, ¿vale? El Business Intelligence, a diferencia, por ejemplo, de la robotización con Power Automate, necesita de un proceso inicial de dedicarle un tiempo, ¿vale? Pero merece la pena. Bueno. Esto sería, y cuando lo tenemos aquí, lo que hemos dicho es que vienes a este botón y le das a publicar. Cuando tú ya has terminado y tienes tu versión correcta de lo que quieres, le das a publicar. Y cuando publicas, ya es cuando empiezas a consumir, pues, ya tus informes. Vale. Ahora es cuando digo que voy a enseñaros primero un informe de financiero y luego otro de ventas. ¿Vale? Ya hemos visto más o menos las fases, ¿vale? Que tiene un proyecto de Business Intelligence, que casi se ha terminado, porque ahora hay que publicarlo y pues hay que compartir, hay que dar acceso, es una serie de cosas que se hacen en el servicio. Pero bueno, lo difícil es lo que hemos hecho hasta este momento, ¿vale? Lo repaso. Teníamos unos orígenes de datos. A esos orígenes de datos le hemos hecho el proceso que se llamaba ETL. Extraer, transformar y cargar, ¿vale? Cuando tenemos la ETL, ¿vale? Que donde digo que el 80% te dedicas a esa parte, ¿vale? Es la parte más dura. Ya pasamos a la parte de modelar, que es la de las relaciones y la de los cálculos. Cuando ya tenemos relaciones y los cálculos, creamos las gráficas y cuando lo tenemos así, publicamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el informe. Por ejemplo, os voy a enseñar un informe financiero demo que tenemos nosotros en la empresa, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos así definido, cuadro de mandos, estado financiero, gestión de tesorería, indicadores claves, analítica avanzada,
Open Data y auditoría. Bueno, cuadro de mandos. Normalmente esto es una hoja personalizable que le damos a los clientes. Aquí estamos usando esta, donde se podría ver, pues nosotros usamos mucho las medidas TAM, total anual móvil, para no tener sensibilidad de las empresas que tienen mucha estacionalidad, ¿vale? Y entonces, pues aquí vemos el total anual, ¿vale? De el periodo que está aquí, del 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio, bueno, pues aquí esta empresa son 100 millones, 101 millones que ya vendidos en este primer semestre, ¿vale? Aquí abajo vamos viendo si va aumentando o disminuyendo con respecto al año pasado. Pero bueno, aquí no solo os digo que la realidad es que normalmente la parte de cuadro de mando es la parte personalizada, ¿vale? Si venimos a temas comunes, bueno, es, pues en la primera parte tenemos aquí, vemos pues P&G, balance de situación, estado de flujos de efectivo, estado de origen de aplicación de fondos, cambio de patrimonio neto y sumas y saldos, ¿vale? Y tú puedes ver, pues aquí también ves mes a mes cómo va creciendo o decreciendo, ¿vale? Por ejemplo, no sé si cogiera, por ejemplo, el 2020, bueno, veríais que esto ha cambiado y ya veis los meses que están en rojo, ¿vale? Son porque he tenido pérdidas y los meses que están en verde porque he tenido beneficios. Entonces, en el 2020 tuve unos meses buenos, unos meses malos, pero ya es muy visual. Esto es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, con Excel, trabajándotelo bien, también puedes hacer buenos gráficos, ¿vale? Pero quizás en la parte gráfica sea esta herramienta mejor, ¿vale? Es algo muy visual. Lo puedes ver como toda la vida, ¿no? Y tú puedes ver ese mensualizado, por ejemplo, de esa P&G. Lo puedes ver como toda la vida, ¿vale? Sin embargo, seguramente este tipo de gráficos sea más visual. Aquí tienes comparativas, margen bruto y demás. Lo mismo para balance de situación. Bueno, esta división la suelo hacer yo, me gusta trabajarlo así, como mi política de inversión, política de crédito contra la política de financiación bancaria propia y no bancaria, ¿vale? Y tú vas viendo todo con gráficos muy visuales. Aquí una comparativa de las NOF con el fondo de maniobra para saber si tengo que pedir préstamos a corto plazo o pólizas, ¿vale? Cómo está compuesto el balance. Algo muy importante que nosotros vemos mucho con los clientes es el estado de flujo de efectivo, ¿vale? Aquí vas viendo, oye, que por la explotación hemos ganado 670.000 euros, sin embargo, luego hemos invertido 940.000 euros y nos hemos financiado y por lo tanto ha entrado 890. Con lo cual, mi caja ha decrecido, como veis, en 630.000 euros, que es la diferencia de tesorería que tenía a final de año 2020, porque estoy en 2020, con el principio, ¿vale? Esto, lógicamente, como he dicho, también se puede ver pues a nivel de más clásico, ¿no? Contraigo a todo nivel, ¿vale? Y bueno, pues quiero ver pues, los cambios en el patrimonio neto. Venga, pues quiero ver pues deudores. Pues que resulta que ha bajado. Mira, es que esta cuenta de efectos tal, ¿vale? Pues vienes aquí e igual vienes y obtienes detalles. Tú rápidamente vas a encontrar el por qué tienes tu liquidez o no. ¿Dónde has aplicado realmente tu fondo, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte de estados financieros creo que la conocéis. Ya os digo que más que nada es para que veáis herramientas, cómo se puede gestionar. Gestión de tesorería, con deudas a corto plazo. Aquí, por ejemplo, te ponemos, esto se llama tooltip, esto que aparece. Y esto es tooltip donde ve, pues mira, está en verde, tengo 770.000 euros en este banco. En el otro tengo 180 solo. Bueno, muchísimas cosas. Voy a pasar directamente a temas un poquito más distintos. Bueno, la analítica clásica de ratios también, ¿vale? Donde podemos ver, oye, pues quiero comparar mi margen y quiero ver el de ahora contra el del año anterior y si estoy mejor o peor. Margen, rotación, ROI, ROE, endeudamiento, solvencia. O sea, lo bueno que tiene todo esto es que nunca, yo lo hago una vez y ya la empresa lo tiene hecho de por vida. Tienes que hacerle ajustes. Los ajustes vienen más por la parte analítica que por esta parte, pero es que el trabajo se reduce en un 80%. Por ejemplo, también algo muy interesante, y es que tenemos los ratios comparativos con el Banco de España, ¿no? Y tú eliges el año con el que te quieres comparar, el año de tu empresa y el año de los ratios, ¿vale? Todo esto son herramientas que se pueden ir programando. Esto se conecta, tenemos un robot que se conecta al Banco de España, que descarga todos los ratios sectoriales, que los pone aquí como si fuera un origen de datos y que luego los compara contra los nuestros en base a un sector que ya le hemos predefinido, ¿vale? Más cositas, por ejemplo, interesantes
de analítica? Bueno, lógicamente, pues algo muy importante es un control presupuestario, ¿no? En este caso, pues hay unos pocos presupuestos, coste de personal. Mira, es que tendré que coger un ejercicio que tenga datos de presupuesto. Creo que era así. Vale, vale, y aquí lo veis. Pues estoy hasta el tercer trimestre del 2021 y veo si voy mejor o peor que mi presupuesto. Pues en enero iba mejor, en diciembre, el presupuesto de coste de amortización, de costes financieros, de costes de estructura, ¿ok? Siempre lo puedes ver por las medidas que quieras. Y aquí vas viendo cuándo vas mejor que el presupuesto o peor por meses. Otra parte muy importante es la contabilidad analítica por centros de coste, líneas de negocio, y todo esto se modela también. Luego se puede filtrar, oye, pues dime solo el 2, el 1. Se puede poner por distintas empresas, no lo he dicho, pero esto, claro, puedes elegir la empresa demo, la empresa 1, la 2, la 3, ¿vale? Y lo puedes ver agregado o no. Más parte de herramientas que se pueden hacer con Power BI, por ejemplo. Esto muy, me gusta mucho y es la parte de presupuestación. Esto lo aprendí de un amigo y la verdad es que se lo tengo que agradecer hasta el infinito porque es una herramienta súper práctica. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es, si queremos realizar, confeccionar presupuestos, muchas veces es algo muy tedioso porque tenemos que ver los históricos y tal, pero es que aquí ya están cargados. Y yo le digo, oye, quiero generar un presupuesto y quiero que me tomes como base, y aquí me dice, selecciona 11 meses, quiero que me tomes los datos de enero del 2021, de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, hasta agosto y septiembre tengo. Y luego octubre y noviembre lo tengo del 2020 y diciembre del 2019, porque así lo quiero. Y aquí tengo un simulador de escenarios. Oye, pues quiero un escenario optimista. No, es que creo que voy a crecer un 12. Y como veis, aquí estoy, quizás sea mejor poner una vista aquí un poquito más grande. Como veis, aquí tengo un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario promedio. El promedio siempre hacemos la mitad entre el optimista y el pesimista. Bueno, pues mira, mi pesimista es subir un 6 y mi optimista es subir un 12. Y aquí estamos haciendo una contabilidad presupuestaria. Y dices, oye, ¿es que lo estás aplicando a todos? No. Pues mira, esto voy a hablarlo solo para ventas. Pero es que yo luego esto lo puedo exportar a Excel. A ver si me deja. Vengo aquí y le digo, oye, exporta datos. Y me creo mis presupuestos muy sencillo, muy sencillo. Otra forma que tenemos de trabajar los presupuestos es en base a escenarios objetivos, ¿vale? Yo aquí no tengo ningún mes seleccionado y ahora dices, no, oye, quiero ver el mes de febrero, marzo, sería marzo del 2022. Pues me cojo, por ejemplo, marzo del 2021 y digo, vale, estas fueron las ventas de marzo del 2021. Vamos a suponer que voy a subir un 5. Sin embargo, en costes me voy a ir un poco por encima. Pero en sueldos estoy solo en un 2. En gastos de explotación, papá, y voy generando mi escenario súper rápido. Mejoro en amortizaciones, tal, ¿vale? Y igual, cuando lo tienes tu escenario, ¿vale? Entonces, todo este tipo de herramientas se pueden preconfigurar y se trabajan con Power BI, ¿vale? Aquí te doy un ejemplo. Bueno, aquí le incluimos incluso la base nacional de subvenciones, que nosotros precisamente hemos desarrollado eso, con links a las subvenciones que van saliendo, se filtran para ellos. Bueno, muchas cositas que intentamos dotar al departamento financiero de un control pues casi absoluto de las finanzas, ¿no? Y bueno, esto sería la parte de financiera. Esto sería la parte financiera. Un segundo. Vuelvo a recordar, todo esto se ha hecho con esos pequeños pasos que os he dicho. Si os puedo decir que en la práctica un proyecto de Business Intelligence es como una operación de cirugía. Los datos no suelen estar bien. Más bien, nunca están bien. Tienes que hacer mucho trabajo con eso, con ellos. Esa es la parte que os he dicho del ETL. Tienes que fijarte los datos faltantes, si están bien, si no, si los han rellenado, han puesto los artículos o han puesto un artículo como DIN. Hay mil cosas que hay que trabajar con los clientes para llegar a estos datos, ¿vale? Mira, por ejemplo, vamos a ver ahora una analítica distinta, una analítica de la fuerza de ventas. Nosotros partimos de un cliente que nos dice, oye, mira, yo tengo este Excel.
donde tiene sus tiendas, las ventas acumuladas, las ventas del año pasado, las unidades y demás. Habían otros datos que nosotros para la demo no los hemos puesto, conversiones, transacciones y demás, ¿vale? Y bueno, ¿en qué hemos transformado nosotros con Business Intelligence su Excel? ¿Vale? Para que tengas una idea, esto era un Excel. Que ellos iban trabajando y completando a mano. Y ahora esto se hace de forma automatizada. Bueno, para empezar, este es su cuadro de mando, el que nos ha solicitado. Él quería ver las ventas contra un objetivo, las unidades contra el año anterior, los mercados, España, Italia, low cost, las tiendas, la que vendía más, la que vendía menos, el promedio. Aquí una serie de ratios, también con un tooltip. Voy a poner esto más grande como antes. También con un tooltip para poder ir viendo las tiendas. Esto porque está anonimizado, pero es mucho más visual porque está ahí una fotito de un botón de la tienda, de las caras de la gente y demás, ¿no? A partir de ahí nos ha pedido una serie de análisis y es como decir, oye, vale, esto es la tienda, pero yo estoy en la tienda 1 y Manolo, yo lo que quiero es acceder al informe semanal de esa tienda. Y directamente, pues aquí lo tienes. Entonces, lo que hacemos es, agregamos una página de detalle que se llama, y con Drill Through, que es la herramienta que Power BI te pone a disposición para hacer esto, con el segundo botón, ¡pam!, obtener detalles. Y le pides el informe que hemos creado. Hemos creado el trimestral, hemos creado el anual o hemos creado el semanal. Vale, pues voy a ver el trimestral. Pues aquí está la tienda 11 y demás. Y igual, y tienes tu informe, pero tienda a tienda, que esto se lo envía a la gente. E incluso tenemos hasta los cajeros con sus fotitos. Vuelvo a decir, las fotos están anonimizadas, no son estas personas, por supuesto, ni los datos, pero claro, se puede ver si uno ha vendido más y otro ha vendido menos, muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos lo que se llama un informe de ventas por tienda, que es este Store Analytics. Pero luego también nos pidió pues, KPI Analytics, ¿no? Y entonces, pues aquí tenía las ventas, unidades, transacciones, conversiones y otros temas que nos dijo, bueno, pues su página específica para transacciones, para los KPIs, perdona. Vale, más cositas. ¿Qué nos pidió? Quiere analizar su staff, su personal. Quiere un ranking. Quiere un ranking global por cajeros. ¿Quién vende más? ¿Quién vende menos? ¿Vale? Si está subiendo o bajando con respecto al año anterior. Bueno, pues todo esto, vuelvo a decir, se hace como algo muy visual. Pero es que además, igual puedes obtener detalles. Y ese informe que envías por tienda lo puedes enviar personalizado por trabajador. Y tú tienes aquí a tu trabajador y ves las ventas que tiene contra las ventas que tenía el año anterior, las unidades, su mapa de calor para saber en qué horas vende más, en qué horas vende menos, todo muy visual, ¿vale? Puedes ver ventas, puedes ver transacciones, puedes ver unidades comparativas con la semana anterior, si está vendiendo más esta semana, la anterior y demás, ¿vale? Entonces, bueno, estas son parte de las herramientas que nos están solicitando. Otro tema muy importante con el tema de las devoluciones, analítica de las devoluciones de producto. Parece ser que en el negocio de las tiendas y tal, con las devoluciones y con lo que algunos cajeros se llevan cositas a casa, ¿vale? Y ellos quieren ver pues, en qué tiendas se están dando más devoluciones, qué personas son las que están teniendo esas devoluciones y todo se filtra, su porcentaje de devoluciones, su porcentaje de devoluciones con unidades. O sea, al final, toda una analítica gigante hecha ad hoc para cada cliente. Sí os puedo decir que los proyectos de Business Intelligence, al menos a los que yo me dedico, son proyectos ad hoc, ¿vale? Donde se hace el traje a medida. ¿Qué más cositas os puedo enseñar? Incluso, por ejemplo, análisis de la cesta, de lo que vendes, por tienda y demás, pero incluso por artículos, ¿no? Y tú vienes aquí y puedes ver hasta la foto del artículo. O sea, al final tienes todo muy visual, como os he dicho. Es más rápido, más fácil hacer un informe visual que en un Excel, ¿vale? Entonces está muy, muy bien, trabaja muy bien con servicios web y por eso se puede trabajar así de bien, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Por ejemplo, toda esta parte de analítica avanzada. Bueno, aquí me ha faltado enseñaros de la parte de analítica avanzada.
creo que era aquí. No. Más info. No, no. Bueno, no me acuerdo dónde estaba eso. Da igual. Último stuff, más que de análisis. Vale. Vamos a la parte de analítica avanzada. Mira, aquí os presento herramientas que tiene de inteligencia artificial incluidas Power BI. ¿Vale? Entonces, tú coges, por ejemplo, estos meses y veis que pone aquí a la derecha narrativa inteligente. Él solo te está escribiendo tu informe sobre los meses seleccionados. Pero es que además, si tú vienes y seleccionas, por ejemplo, esto, le dices, oye, quiero analizarlo, quiero que me expliques el aumento. Y él te va a proponer por qué crees que has tenido un aumento entre el mes pasado y ahora. Y esto muchas veces es muy útil porque cuando tienes que bucear en tantos datos, casi siempre te basas en tu feeling. Pero aquí tienes una herramienta que te va proponiendo distintos factores por los que cree que ha crecido en este mes. Y ese preanálisis, porque al final lo tienes que validar tú, también dispara y se tira triples, pero bueno, está muy bien el que tengas ese ofrecimiento de datos para que tú los valides, ¿no? Por ejemplo, también trabajamos aquí con temas de forecasting, ¿vale? Como veis, y esto lo puedo ampliar por aquí, mira, esto es un forecasting, ¿vale? De manera de que tú tienes aquí una serie de datos y semestres y aquí le vas haciendo la previsión de ventas. Dice, oye, pues tú tendrías que tener entre este rango y este rango de ventas esta semana que viene. Esto le va muy bien, sobre todo para planificar recursos de trabajo. Y todo esto lo hace basado en unas técnicas de estudio de series temporales, ¿vale? Que lo lleva ya incorporado Power BI. No hace falta hacerse un data science científico de datos, conocer la fórmula. Como dice un amigo mío, Pablo Moreno, dice, oye, que no hace falta saber de mecánica para llevar un coche. Y esa posición funcional con respecto a estas herramientas es donde está cogiendo valor nuestra profesión. Porque resulta que ya no tenemos que estar pensando en esa codificación y demás. Tenemos que pensar en el problema de negocios. Es que lo que pasa es que nunca ha estado tan cerca de las personas que tienen problemas la tecnología para arreglarla. Esa es la gran diferencia. Esa es el por qué ha triunfado el autoservicio, ¿vale? Y el low code, ¿vale? Y en esa parte es donde estamos nosotros. Bueno, pues esta era mi idea, hacer una horita de sesión en la cual os mostraba pues un poquito mi visión y las herramientas Power BI de una forma muy sucinta y algún ejemplo práctico. ¿Vale? Entonces, nada, sí deciros, como os he dicho antes, que aquí tenéis mis datos, tengo que configurar, cambiar presentación, ¿vale? Pongo incluso el WhatsApp, ¿vale? Yo soy una persona que, hombre, somos muchos aquí, se me llegan muchos WhatsApp, no sé si lo podría contestar todos, pero generalmente no me ha pasado nunca, ¿vale? Y cuando alguien me solicita pues algo de apoyo y demás, la verdad es que estamos encantados de ayudaros. Y más si estáis dentro de este colectivo, que al final todos somos compañeros. Nosotros desde Red Digital, donde yo formo parte, estamos como jóvenes economistas impulsando todo este cambio y queremos que estar en contacto con vosotros, ¿no? Entonces, Edgar, esto ha sido mi presentación. No sé si muy rápida o muy tal era la. No. Preparado. Ha estado muy bien, Manolo, porque has dado ahí unas pinceladas clave para que todos los que hemos asistido hoy sepamos lo que hay y lo que se nos viene encima. Y bueno, ya sí. Cada uno ya vamos profundizando en todo sí. Esto. Yo lo que sí que quería decir es que si alguien tiene alguna pregunta o quiere plantear algo para que Manolo le pueda responder, simplemente claro. Ponedlo en el chat y yo lo voy a leer. He visto que habéis estado haciendo preguntas, pero bueno, como somos magníficos, nos hemos ido contestando y retroalimentando unos a otros. Una pregunta que veo aquí, aunque ya habían contestado, es te pregunto, Manolo, que de dónde proceden todos los datos de este ejemplo, si hay una conexión con ERP. Todos los ejemplos son propios, son míos, ¿vale? Entonces, pero lo importante es que todo es replicable. O sea, al final, el éxito de Business Intelligence precisamente es el que
más allá del tipo de datos que tenemos y del origen, quiere decir, uno tiene A3, el otro tiene Sage, el otro tiene un software de Microsoft, el otro tiene otro software, no sé. Vamos a hablar un poco de contabilidad para que nos sea un contexto más conocido. Por ejemplo, las tablas de contabilidad con las que trabajamos en general son la tabla diario, en el que trabajamos nosotros, en mi empresa, hay gente que lo hace de otra manera, pero nosotros trabajamos con diario y con sus cuentas. Es muy fácil encontrar esas dos tablas dentro de tu sistema informático. Una vez que tienes esos datos, lo otro, con un poco de conocimiento de cuáles son las mejores prácticas para confeccionar un reporting financiero, sale automático para todas las empresas. Y donde de nuevo viene la personalización es en la parte de la analítica, porque cada empresa tiene su analítica. No es lo mismo una empresa constructora que un e-commerce o, no sé, que una empresa industrial, ¿vale? Entonces, esa parte también precisa de mucha personalización, ¿vale? Entonces, normalmente es empezar, y la gente empieza mucho con ejemplos prácticos basados en Excel, porque es lo que más trabaja, pero cuando realmente da fuerza es cuando lo conectas a tu ERP. Y tú lo que le dices es, en el servicio tienes, con una licencia Pro, que son 10 euros con IVA, creo, son 8 euros más IVA, me parece, tú le puedes pedir hasta 8 actualizaciones al día. 8 actualizaciones al día son de sobra. Una licencia Premium tiene 24 actualizaciones al día, que ya es muchísimo, ¿vale? Y ya te digo yo que normalmente para hacer un reporting financiero no te hace falta ni esa licencia, porque es que las actualizaciones mensuales las empresas que mejor lo llevan. Las empresas que mejor llevan la contabilidad hacen cierres mensuales, o sea que no te hace ni falta eso. Y esa es la idea, intentar conectarlo a esos datos. Otra pregunta que te hacen, Manolo, ya más personal, Juan Pablo García, es cómo has adquirido toda esta formación en este ámbito. O sea, ¿cómo te has formado tú? Os vais a reír mucho. Yo tengo muy poco tiempo fuera del despacho. Sí que es verdad que ahora os puedo decir que estoy, al contrario, más tiempo en esta empresa que en la asesoría, ¿vale? Voy los martes, ¿vale? A mi otro negocio y despacho jurídico y demás. Y el resto del tiempo estoy totalmente vinculado a esto. Pero cuando yo aprendí esto fue por motivación. Y como no tenía tiempo para estudiar, pero sí había muchos recursos en YouTube, ¿vale? Empecé a ver cursos y temas y vídeos de YouTube y de YouTube y de YouTube. Yo saco a mi perrito una hora y media al día, más o menos, una hora y media al día de todos los días que le he dedicado a esto durante ya un tiempo. Entonces, en esos paseos que tengo con mi mascota, he aprendido la mayor parte. Y luego ya, lógicamente, vas adquiriendo más. Hay mucha formación, mucha. A veces el problema es cómo, por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo siempre, incluso como si hacéis un curso de Udemy, que son 10 euros, o si hacéis un curso más específico, incluso cursos que se claro, preparan para aquí en el colegio. Todo eso siempre está bien porque te ayuda a contextualizar, que quizás es lo más difícil, entender el contexto. Cuando entiendes el contexto, lo tienes hecho. Y lo puedes haber hecho tú estudiando solo, con YouTube, con cursos baratos, con cursos más caros que te van a ayudar más, de cualquier manera. Pero yo creo que al final la clave está en la motivación. Si tú le ves que esto te ayuda y tú le ves como una oportunidad de negocio, vas a querer aprender. Eso es lo que decía, la diferencia entre estudiar y aprender. Esto, si te motiva, lo aprendes. Y si lo aprendes, es que rápidamente lo puedes poner en práctica. Vale, que justo te estaban preguntando ahora lo que estabas diciendo. Que si conoces o dispones de alguna... Varias personas han preguntado. ¿Alguna oferta de cursos de formación o dónde poder formarse en Power BI? Y practicar todo esto que estabas explicando. Mira, hay muchísima. Yo te diría que para empezar en la casa. El propio Consejo de Economistas, en la Escuela de Conocimiento Eficiente, tiene muchos cursos, ¿vale? Que van saliendo y que irán saliendo más, ¿vale? Entonces, para empezar en la casa. ¿Por qué en casa? Porque también es importante en qué contexto aprendes. Quiere decir, la mayor parte de los programas que te enseñan Power BI como producto.
Pero si tú eres contable o financiero, quieres aprender Power BI en un contexto contable financiero. Y eso sí existe mucho, mucho menos. Hay, ¿vale? Yo soy profesor de muchos de los sitios donde dan ese tipo de contextualizaciones, pero te diría que aquí en la propia casa, en el consejo, hay muy buena formación y va a seguir abierto. Y luego, por supuesto, YouTube, que es realmente tal. Ah, ¿y qué os diría más? Mira, si os puedo decir, en este mundo hay varios blogs que son como la Biblia, ¿no? De donde todos leemos. Algunos, para empezar, no son buenos. Hay uno que es como, digamos, como si Messi y Cristiano jugaran juntos, que se llama SQL BI. ¿Vale? Lo que pasa es que ese no os lo recomiendo para iniciaros, porque esos son códigos puro y difícil de entender. ¿Vale? Sin embargo, hay unos chicos que se llaman Guy in a Cube, un tío en un cubo, ¿vale? Que es Patrick, un chico, son dos americanos, ¿vale? Así no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y bueno, hacen vídeos para aprender, son vídeos cortitos y demás. También Curval. Y dentro de habla hispana, un amigo mío que se llama Francisco Muyor, también muy bueno para daros. Otra persona que se llama Ana María Bisbé, Ricardo Rincón. Hay una gran comunidad con respecto a esto, muy activa, ¿vale? Y hay muchos recursos donde aprender de forma gratuita. Si bien te diría que, por mi experiencia con economistas, gusta más cuando nos lo contextualizan en lo nuestro. Es como que es, como ya tenemos por las venas todo ese contexto, nos es más fácil encajar si nos hablas de un diario que si me estás hablando de, no sé, la comparativa de ventas de este año con la anterior, o yo qué sé, la rotación de las existentes, que también conocemos, pero no tanto a veces, ¿no? Entonces, por eso te recomendaría la casa, ¿eh? Y luego lo otro. Bueno, más o menos todas las preguntas que están viniendo ahora son en referencia a todo esto, que manuales sobre Power BI y dónde aprender, pero bueno, yo creo que más o menos ya estás contestando con todo esto que dices. Quería preguntarte una cosa y la voy a hacer de voz, no la voy a escribir, y es algo que yo ya lo he escuchado muchas veces y tú eres un experto en ello. ¿Tú crees que algún día la profesión de economista, tal y como la conocemos, puede sentirse amenazada por todo este tipo de tecnologías y de automatizaciones? Jamás hemos tenido una oportunidad como ahora para poner en valor la profesión de economista. Es precisamente una de las profesiones que más favorecida se puede ver por todo esto. Quizás lo que hay que es cambiar y pensar fuera de ¿cómo se dice?, del tiesto, ¿no? En el sentido pensar de fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja, disculpa. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo estuviera en mi despacho y solo estaba pensando en hacer una mecanización contable más rápida y adquirir herramientas de terceros para tal, pues al final me estoy concentrando en procesos de poco valor, ¿no? La contabilización, la contabilización en sí, el registro de apuntes, quizás no sea algo de... necesita su praxis y es importante, pero no es cuando el cliente se va a sentir que le estás aportando mayor valor. Entonces, lo bueno es que estas herramientas, mira, nosotros ahora mismo estamos haciendo mucha analítica de procesos y robotización de procesos. En ningún sitio he visto que un departamento administrativo en el cual estamos robotizando y realizando confección de automatización de nóminas, gestiones documentales, robotizaciones de muchos procesos, en ningún sitio he visto que hayan despedido a nadie. Al contrario, lo que han dado las gracias es que el departamento de administración llegue a hacer ese cierre mensual que nosotros también siempre solicitamos. Y antes no podían, porque el trabajo repetitivo y de poco valor les comía el tiempo. Entonces, es al contrario, de verdad. Es que es el momento de poner en valor la profesión. Es el momento de poner en valor la profesión. Eso estoy seguro, porque además lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo cada día. Y eso es algo que es muy distinto a que te lo cuenten, ¿vale? Entonces, de verdad que yo veo muchas oportunidades, porque por fin
podemos competir con informáticos? Yo voy muchas veces a proyectos con mi empresa donde hay empresas consolidadas de informática de 30 y 40 años y el proyecto me los llevo yo. Y no me lo llevo por ser mejor codificador, no. Lo llevo por entender mejor el negocio. Y eso es lo que nosotros sabemos y donde nosotros vamos a poder destacar. Y eso es lo que hay que poner en valor. Si la informática al final es un commodity, no importa. Hay que conocerla, manejarla, como oye, uno lleva un móvil para mandar el email, para hacer un WeTransfer o lo que sea. Hay que manejarse. Pero lo importante es la base que tenemos de negocio. Así es como pienso yo. Pues bueno, más claro no lo voy a saber dicho. La verdad que creo que ya no hay ninguna pregunta más, así que bueno, simplemente agradecer la asistencia a todos los que habéis participado hoy, que la verdad que hemos sido un montón, hemos llegado a 266 y el límite de nuestra licencia estaba más o menos por ahí, o sea que genial, nadie se ha quedado fuera. Y para finalizar, yo sí que quería deciros que bueno, dentro de este ciclo de charlas, conferencias, sesiones que estamos organizando, el próximo 23 de febrero tendremos una sobre impulsar tu carrera profesional con LinkedIn, que impartirá David Díaz Robisco, que también es economista y está en el top 20 de influencers de LinkedIn y demás, ha escrito varios libros. Y bueno, y aquí en el chat os voy a dejar el enlace, que sigue siendo el mismo de todas las sesiones y que ya está disponible para que os podáis inscribir. Y nada, que os esperamos a todos y muchísimas gracias de nuevo por asistir. Y sobre todo a ti, Manolo, por habernos gracias. Acompañado, por apostar por jóvenes y por siempre estar al lado de nosotros en cualquier cosa que te pedimos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ha sido un placer. ¿Vale? Animaros, que será bueno para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.